Buenas chicos, estamos ya de vuelta con el siguiente run. Es el turno de Sonic Adventures. El speedrunner va a ser J puto. J, ¿cómo Hola estás? chicos, muy bien, ¿cómo estás tú, Dani? Bien, 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 ya con ganas de ver este run de Sonic. Vamos a ver que lo tenga todo bien ya. Vamos a empezar ya mismo, ¿no, Dani? Veo que te estás configurando ahí botones y Sí, demás. estoy mirando que no falle nada. Pero bueno, ¿cómo estáis, chat? ¿Qué tal está pareciendo la maratón? ¿Tenéis hype o qué? Mucho hype por ahí, preguntan por ahí ya de qué versión es esto. Esto es la versión de PC. Vale, ahora sí. Esto ya va fino. La versión de PC y no voy a jugar con ese bicho azul. Por si os lo preguntáis. Vale, pues Jota, cuando tú me digas, hacemos la cuenta atrás y le damos caña a esto porque tenemos por delante, ¿qué van a ser? 25 minutillos más o menos de run. Menos. Yo creo que con Vamos. suerte bajaré de los 20. Con suerte, creo yo. Pues preparado, te doy cuenta atrás de tres allá y empezamos ya. Vale, pues vamos para allá. 3, 2, 1, go. Empieza ya el juego con una cámara fina, fina, ¿eh? Ya lo veis. El juego va de cámaras muy malas. No os preocupéis que el juego está hecho así a propósito. Bueno, esto es la primera zona en la que tienes que ir a las alcantarillas, ¿no? Sí, a recoger esto que estaréis viendo ya, que es un boss que permite que Tails vuele más tiempo. Nos va bien para las fases que vais a ver, porque el juego, el run va de eso, de volar y de matar a un boss. ¿Qué es este de aquí? Es relativamente rápido. Este es el primer boss, que Sí. es el Dr. Eggman, montado en su huevo Hornet. Red Hornet se llama. Bueno, esto yo sé que tiene una técnica especial para derrotarlo rápidamente, ¿verdad? Sí, pero o sea, hay varias formas de hacerlo. En un ciclo es muy complicado. Hay gente que le sale bastante bien, pero a mí no me sale, soy un malo. Entonces yo lo mato en dos ciclos, que será. O no lo voy a hacer en un ciclo, en dos ciclos tampoco. Una pérdida de tiempo, pero bueno. No le salió No me hashtag, salió. no le salió el chat. La cosa es hacer el jump cancels, que es esto de aquí. Soy un buster yo. Pero bueno, creo que bajaré los 20 Venga. igual. Soy un. Es un pro, es un pro. No. Desde luego que no. Bueno, estás en muy buen puesto en los leaderboards en este Sí. juego. Estoy ahora mismo tercero. Antes estaba segundo, pero el hombre este que le gusta suicidarse mucho, pues ha dicho, pues oye, te voy a pasar. Ah, utilizamos el Winston para desbloquear todas las zonas, ¿no? Sí, esta de aquí. La tiramos y se coloca automáticamente. Y nos metemos en Windy. Vale, ¿qué va de esto? Este es uno de los niveles que más me gusta a mí dentro del speedrun. Pero es como. I don't want to live anymore in this planet. Exacto. Bastante precisa la caída, ¿verdad? Sí, bueno, es saber por dónde. Es saber hacerlo simplemente. Si haces mal los giros de cámara o algo, pues te mueres. El mapa este va de eso, de evitar los Death Triggers. Bien. Rápidamente seguimos avanzando. Y esto es Casinópolis, que bueno. Si creías que el anterior nivel, pues. También tiene algunas cositas interesantes. Esta pared, que no es una pared. Está muy roto este juego. Un poquito. Y mal hecho. Más que. Estaba mal hecho que roto.
Aunque bueno, estar mal hecho implica también estar roto, así que van los tiros por ahí. Es gracioso. Una de los rompes es muy gracioso. Normalmente cogeríamos esa piedra, pero a mí no me gustan las piedras. Ahora vamos a Mystic Ruins, si no recuerdo mal. Sí, nos vamos hacia Ice Cap. Uy, la cámara no me ayuda mucho aquí, en esta parte. El Y tema de ahora. este juego en general es un buen Final Boss, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues. Ya veis que las paredes son un poquito ignoradas. ¿Paso los hacks o qué? No es tan complicado, ¿eh? Es mucho más fácil de lo que parece este juego, la verdad. No me considero bueno dentro de del juego, digamos, pero es porque es todo muy muy fácil de hacer. Es mucho más fácil de lo que parece, no es tan complicado. ¿La zona es autoscroller o realmente puedes salvar tiempo en este? Puedo salvar tiempo. Mira, en esa parte que me he chocado, ¿vale? Hay una forma muy inhumana de atravesar las paredes de la izquierda, ¿vale? Y salir cayendo en picado otra vez. Pero eso tienes que ser una task machine para hacerlo. Y uy. Es muy, muy frame perfect. Sí, prácticamente es eso, es frame perfect. Y ahora voy a ver si me sale. A ver, a ver. No, no me ha salido. Si lo hubiese hecho bien. No le salió, no le salió. Si lo hubiese hecho bien, hubiese salido volando y me hubiese atravesado toda esta zona. Hubiese caído aquí. Más o menos por aquí. Es un ahorro de tiempo, pero bueno. Es una maratón, tampoco. Tampoco me preocupan de que no salga. Se puede ahorrar también ahora en el último salto que vais a ver. En este de aquí no. Se hace este salto y ahora se hace este. En este de aquí, a ver. Le salió, sí le salió. Ha salido. No sale uno, pero sale el otro. Normalmente suele ser al revés, ¿eh? Me sale el otro porque es mucho más fácil y este no sale. Pero ha salido. Aquí nos vamos a un boss fight. No, no es un. Eso no es. Lo primero que viene no es una boss fight, pero. No cuenta como vos. No. Cuenta como Knuckles. Esto de aquí es Knuckles. A mí me Y gusta solo sabe decir Knuckles. una cosa. Oh no. Oh no. Oh no. Ya está. Y ahora viene el boss. Knuckles. El boss este es bastante manipulable. Hace dos, diría. Bueno, yo solo con Tails solo veo dos. Un ataque que es el cortante, lo llamamos, ¿vale? Porque lanza dos. Una o dos, depende de la vida que le hayas quitado. Lanza como dos cortes horizontales hacia adelante. Y tienes que saltar para evitarlos. Y el otro es esto que estamos viendo, que los tire o que haga ese salto. La forma más rápida de hacer este boss es que haga todo el rato esos dos. El ponerse debajo de un nenúfar de estos y que lo tire o hacer los saltos. ¿En G el momento que hace esas cosas o lo puedes realmente manipular Sí, lo mediante manipulo porque si me el? quedo en el suelo, tiene más chance de hacer el ataque de corte, lo llamamos. Pero si estás volando todo el rato, solo va a hacer el retar como lo está haciendo ahora. Solo voy a dar volteretas, es como un pececito. Y ahora va a salir. Ahí está. Si lo Pero son hago. ciclos, ¿no? Si lo hago bien, sí, no se puede salvar mucho más tiempo. Ese boss, si lo haces más o menos bien. Yo, por ejemplo, si lo hago bien, me guío en el momento que va a salir simplemente por la canción ya. Porque empieza a sonar una parte de la canción que no ha sonado antes y digo, ya está, va a salir aquí. Y bueno. Ahora es cuando dejo el mando. Aquí, ¿no? Aquí. Sí, aquí. Y bueno, pues. Ahora es cuando normalmente cojo el móvil. Jajaja.
literalmente. Estás conduciendo, Jota. No engañes, no engañamos a nadie. Aquí nadie conduce. Sí, mira, esta. Aquí estaban preguntando MS Scott. Joder, el móvil, perdonad. Si veíamos la nave. Pues aquí está la nave. De hecho, vamos a verla desde varios. De varios ángulos. Y esto normalmente dura. Pues. Si te digo soy sincero, es que nunca presto atención. Simplemente. Cuando llego a la parte que va a acabar, veo que la pantalla cambia y digo, hostia, pues ya me tocaba. Sin manos. Sin manos present, Jacob Lex. Sin manos present. Ah, que es un poco ridículo que los desarrolladores permitan que haya un punto de la pantalla en el que puedas estar. No hacer nada para pasar. Creo que no es solo este, de hecho. No sé si aquí tampoco me pegan. Como antes jugaba con el mando de Xbox, y tenía el mando, pues, roto a medias, pues, dejaba inclinado un poquito el stick hacia una dirección y se me quedaba así. Y así sí que no me dan. Pero ahora, como estoy jugando con el mando de GameCube, pues. Y no está roto. Que lo bueno, pues. No pasa nada, me tengo que quedar aquí simplemente, ya está. Está dando algún tironcillo la conexión. ¿Me está dando un tirón a mí? Uy, sí que me está dando. Bueno, ahora no debería dropear. Uy, sí. Vale, ahora debería regularse, sí, perdonad. Es que tengo. Tengo problemillas con el internet. Ya. Sí, pero simplemente a bajarle un poquito el bitrate. Bueno, de momento. ¡Vagoneta! ¿Que no bayoneta? No, bayonetas. Digo, bayoneta. Aquí. Betels ve una esmeralda en la jungla y dice: ¡Wala! Bueno, ¿quién no fliparía viendo una esmeralda en una jungla, sabes? Botón y. A ver. Au. Oh, una vez más. No. Ese vuelo que he intentado es para intentar clipear la pared de arriba. Si la clipeo, puedo ahorrarme la animación esta de abrirse la puerta de este sitio. Y ahorro un poquito de tiempo, pero. La putada es que solo hay dos intentos. Entonces, cuando ya lo has intentado dos veces, ya has gastado sí. Todo el tiempo que vas a ahorrar, claro. Exacto. Pero bueno. Tails va. Otra stage de surfear. Sí. Realmente el speedrun va de esto. Porque lo demás no es muy complicado. Ha salido bien esta de San Gil. Mucha atención como apenas mueves el stick para pasar este nivel. Es correcciones muy pequeñitas. No, de hecho en San Gil es donde tengo que estar más atento porque como el suelo está tan mal hecho, hay sitios en los que me puedo ir a Cuenca. Bueno, entonces tengo que. Sí, perdona. Hay que tener cuidado simplemente en los de nieve y bueno. Que nada, que me voy. Dentro de nada. Sí, una boss fight. Me voy. Es lo más coñazo, diría, de este run. Que tengo un autoscroller, luego tengo la fase coñazo, digamos, del run, y luego tengo otro autoscroller. Sí, la parte central es
digamos, la menos interesante quizá, y Sí. hemos intervenido la parte primero, sobre todo la última. Sí, la última es la más interesante, diría yo, sobre todo. En cuanto aterrice ya, pues empieza a ser un poco más activo. Dice, el frijolito dice aprovechar que le hace gracia que los personajes sean muy detallados y que todo lo demás sea cutre. La verdad es que los personajes son bastante cutres también. No están muy, muy, muy detallados tampoco. Yo lo presento. De hecho, normalmente esas cosas rojas que ves ahí son cañones que deberían dispararme, pero como estoy aquí, pues dicen, nah, vamos a dejarlo, Nah, pobrecillo. paso. Pobrecillo. Si alguien tiene una pregunta en especial del juego, el momento sería ahora, ¿eh? Ahora y antes, en el otro autoscroller. Ya termina el autoscroller. Tiene que dar una vuelta, que por algún motivo, pues dicen, oye, vamos a dar una vuelta y vamos a hacer un tiroteo por aquí. Vamos a reventarle la nave al pavo este. Me dicen por el chat, Erix, hay que tener en cuenta que es un juego de Dreamcast. La versión de DX no es que la mejoraran mucho. Esto es la versión de PC. Y está muy mal hecha. Scott dice una pregunta seria para ti. Pregunta que si se supone que este es el mejor juego de Sonic de la historia. No deben. Te diría que hay pocos juegos buenos de Sonic. Y si hay alguno bueno, Bueno, los serían los originales primeros. Pero a no partir. fueron muy buenos. Los demás son todos basura. 2006 es el mejor, de lejos. De lejos, ¿eh? De lejos y sin mirar. Sí. Si tuviese que elegir a alguno de entre todos, de calle, el 2006. Yo me compré la PlayStation 3 con el Sonic de salida. No te imaginas el hostión que me llevé. 600 sobretes. Pues la versión de encima que tenía retrocompatibilidad, ¿eh? Cremita. Esto es inesquipeable, ¿eh? Por si lo preguntan. Todas las demás son esquipeables, pero esa animación de antes no. Skylake. Sí, Igual. este es mi escenario favorito y me sabe mal hacerlo tan rápido. También pasas mucha de la zona volando, ¿no? En este nivel. No hay nada que no se pase volando con Tails. Nada. Es increíble, aprovechas las paredes para rebotar un poquito y ganar momentum y saltar, ¿no? Al principio lo que hago es apoyarme en una de las cosas que Para las tiene el columnas, escenario ¿no? para. Sí, las columnas que te puedes pegar a ellas para avanzar. Pero yo digo, no. Me apoyo y recupero todo el salto. Aquí viene. Bip bop. Pues toda la historia esta de Tails, en realidad, ¿qué se supone que está haciendo aquí en este juego? Acompañar al Sonic. Nada más. Y cuando pasa esto del Carrier, pues pasa esto que dice, hostia, ¿qué hace el Eggman en la ciudad? Si acabamos de derrumbarle la nave. Y resulta que el Eggman ha lanzado un misil y hay una carrerita para ver quién llegará al misil más rápido. Pero bueno. Bueno, ese, para el que no lo haya visto, era otra boss fight de Gamma. Sí, en el juego, si no tienes nada desbloqueado, pues cuando derrotas a los
personajes o cuando te los encuentras, los desbloqueas. Bueno, esta es una fase de volar bastante, hay que tener cuidado, ¿no? Para no irte fuera del mapa. No. 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 Siendo honesto, no. Pues yo te veo y digo, uff, uff. Parecen sastros muy ajustados. Hay algunos sí, ¿eh? Hay algunos que sí que es ajustado, pero no. Y bueno, pues ya estamos en el final. A ver. Fíjate. Uy, ¿has visto que se ha levantado? Uy, lo he hecho un poco mal, pero bueno. Ahora sí. Mira lo rápido que se levanta. ¿Has visto? Que ahí ha hecho una animación muy rara. Eso es que el juego tiene un botón, ¿vale? Que lo llaman, pues, la flauta, los del juego. Si tú lo pulsas en este boss, por... no tiene ningún uso en otros sitios, ¿eh? Solo tiene en este boss. Y si tú le das al botón, uy, justo cuando se está levantando, pues se salta la animación. Pero hay que tener cuidado porque puedes buguear al boss. Y con esto, tiempo. Timer, ¿no? Que ya... tiempo. Sí, se me ha pasado, pero ahí está. Eso fue rápido. Y esto ha sido el Tails, el Colitas. Fue rápido, ¿eh? Sí, sí. Se me ha pasado... Se me ha hecho demasiado... corto. Pues... buen tiempo, ¿eh? ¿He bajado de los 20? Sí, 19.34. Oye, bueno, está bastante bien con... Bastante bien, ¿eh? La verdad, no creía que... Que fuese a llegar a los... Creía que iba a bajar los 20 justos, ¿eh? Pero... 24.32 está bien. Está muy, muy bien, sí. Muy buen run, la verdad, sobre todo para ser maratón, como tú dices. No, pues Jota, yo creo que deberías dar algún consejillo en el chat para aquellos que quieran empezar a los speedruns de esto, quizá. El consejo que os puedo dar a todos es... Buscad un juego que os guste mucho, que os guste, y digáis, hostia, pues no me canso de jugar a este juego. Y reventadlo, pasadlo cada vez, cogéis un cronómetro... Y es que realmente es lo que os va a decir todo el mundo. Pasaron una vez con un cronómetro y otra vez, y cada vez mejorando más, es simplemente eso, no tiene más misterio. Bueno, pues gracias Jota por este run. Gracias a ti por acompañarme. Y a todos siempre. Y a todos los que habéis visto el run, también gracias por pasaros, chicos, y bueno. No vayáis, porque ahora seguimos con el resto del maratón. Nos quedan todavía unas 8 horas de maratón, más o menos, 8 o 9 horas. Así que nadie se vaya. Vamos a continuar con el siguiente juego de inmediato. Muchas gracias, Jota, por tu run. Gracias a ti también y a todos, chicos. Nos vemos en lo que toque. User left your channel. Channel switched. Bueno. ¿Corto ya? Tú me dirás cuándo corto. Deja que Fonzo nos ponga música.